Buenos días, queremos darles la bienvenida al primer webinar de PLS, Soluciones Post Cosecha en Tiempos Actuales. Mi nombre es Nicolás Ramírez, soy gerente de desarrollo de PLS y quiero contarles que contaremos con cuatro expositores de gran trayectoria. Por un lado, José Monasterio, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con especialidad en frutas y hortalizas, de vasta experiencia en post cosecha de frutas de exportación. Su presentación hablará de conceptos esenciales para un arándano de exportación. Después seguiremos con Bruno De Filippi, PhD, ingeniero agrónomo con mención en fruticultura de la Universidad de California Davis, especialista en fisiología y tecnología de post cosecha de frutas, principalmente uva de mesa, berries y palto. Su presentación hablará de factores claves para el uso eficiente de la atmósfera controlada en frutas. Desde Dinamarca nos acompaña Ole Jack Petersen, director ejecutivo de nuestro grupo empresarial, ejecutivo con vasta experiencia y un sólido historial de crecimiento mientras gestiona la rentabilidad de la industria del comercio internacional, el transporte marítimo y la logística de productos perecederos. Su presentación habla de la contingencia, el estado de impacto futuro en el envío de contenedores causado por el COVID-19 y la necesidad de llegar a cero CO2 en 2050. Finalmente, de nuestro equipo, contaremos con Patricia López, nuestra gerente comercial desde Lima, quien nos hablará acerca de MAXTEN, la atmósfera controlada para tiempos de tránsitos corto hasta muy largos. Quiero partir primero con una breve presentación de nuestro grupo. Somos un grupo empresarial de 100 años con presencia en 10 países entre América, Europa, África y Oceanía. Por nuestra experiencia y cobertura, hemos desarrollado nuevas empresas y representaciones de productos enfocadas en soluciones logísticas para nuestros clientes. Somos una solución logística integral para diferentes industrias. Podrán ver que estamos en el almacenamiento, frigorífico, packing, transporte, agenciamiento y en esa línea, para la industria de carga perecedera, se crea PLS. Perishable Logistics Services se dedica a proporcionar productos y servicios para carga perecedera, con el foco en la calidad y condición de la carga al interior del contenedor. Los servicios que hoy día ofrecemos son cold treatment, instalación de cortina de atmósfera controlada, inspección en puerto y cross docking, gasificación, leak test, asesorías y servicio en línea. Hoy los productos que contamos son, por un lado, MAXTEN, una representación australiana, tecnología japonesa, perdón, que permite modificar activamente la atmósfera regular para cada tipo de producto perecedero, buscando así alargar su vida útil. También, muy prontamente, estaremos ofreciendo AvcaCheck, sensores que van dentro del contenedor, que permiten medir la temperatura, la humedad y el oxígeno, así como el dióxido de carbono, desde origen a destino. Contamos también con la representación de OddFlow, una solución de origen holandés que busca homogeneizar la temperatura de la carga perecedera dentro del contenedor refrigerado. También, gracias a nuestra experiencia, podemos ofrecer asesoría a nuestros clientes a partir de estudios realizados que nos permiten obtener datos e información necesaria para un buen servicio. Hoy estamos presentes en los mercados de la palta, el arándano, el mango y el espárrago, la ciruela y los nectarines, la banana, la cereza y la uva de mesa. Y estamos con una cobertura en los puertos de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Sudáfrica y Holanda. Así, nuestro compromiso hoy día es ofrecer calidad dentro del contenedor durante el transporte de sus productos perecibles. Quiero pasar ahora con la presentación de José Monasterio. José, todo tuyo. Gracias, gracias Nicolás. Bueno, buenos días a todos. Bruno, un gusto de estar aquí compartiendo este webinar. Bueno, podemos poner la presentación, porfa. Eso, gracias. Bueno, respecto a la presentación, los conceptos esenciales para un arándano de exportación, la idea central es poder conversar sobre
tópicos, desde huerto hasta despacho, de lo que significa y los puntos críticos que nosotros debemos pensar para poder optar a un buen arándano de exportación. Hoy día la situación actual en Chile, como pueden ver en la lámina, tenemos producciones en prácticamente todas las regiones de Chile, desde Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana, hasta los ríos y los lagos, siendo las zonas más importantes, como pueden ver, Maule, Ñuble, y con zonas muy importantes en crecimiento como Araucanía y los ríos. Actualmente, estos son datos de ODEPA de temporada 19-20, y aproximadamente tenemos un hectareaje de 18.263 hectáreas plantadas. Todas estas hectáreas han ido modificándose. Hoy día hay un recambio interesante de nuevas variedades, lo cual ha hecho que se ralentice un poco el aumento de las hectáreas en pos de retomar nuevamente la senda de crecimiento a través de otras variedades que requiere el mercado. ¿A dónde se van estas hectáreas, estas 117.000 toneladas que producen estas 18.000 hectáreas? Esta temporada se cree que vamos a tener un número muy parecido a este valor. Un 60-70% se va a Estados Unidos, un 20-25% a Europa y un 10% a Asia. Eso en general. Hay empresas que mandan un 25-30% a Asia, otras más a Europa, otras menos, pero en general en el global podemos decir que es un negocio tremendamente globalizado. Se manda, como ustedes pueden ver, a todos los mercados y principalmente Estados Unidos, costa este y costa oeste. Con respecto a estas preguntas filosóficas que nos toca en todo sentido, en la vida, en la fruta, hasta en la casa misma, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el comercio mundial? Bueno, obviamente para todo necesitamos una estrategia y para eso estas preguntas son súper valedera. Y para esa estrategia, pasemos a la otra lámina, por favor. ¿Qué quieren los mercados? Y esa es una pregunta, uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? Bueno, primero, ¿qué quieren los mercados? Uno no puede llegar y plantar una fruta o lo que sea, un mango, un banano, un nectarino, un arándano, y después dice, bueno, después vemos cómo qué hacemos con ello. No, hoy día los mercados son muy exigentes, tremendamente exigentes, y hay que preguntar al mercado qué quiere. Y en base a eso empezar a construir hacia atrás. Y esa construcción significa preguntar, fruta firme. ¿El mercado quiere fruta firme? Hoy día ya se acabaron esos negocios en los cuales uno mandaba cualquier cosa y cualquier arándano, como estuviera, llegase un poco sano, la gente se lo iba a comer igual. No, hoy día quieren fruta firme, que sea con un opening muy bonito, que tenga un buen bloom. Obviamente que sea sana. Nadie quiere en la casa, una dueña de casa abre un clamshell, esté lleno de pelo, o sea, lleno de micelio. O sea, nadie quiere eso. O sea, primero que queremos que sea una fruta firme, bloom, sin pulición, sabor, que sea rica, obviamente, porque la idea cuál es esta, que la gente vuelva a comprar ese alimento con productos sanos, pero también con productos ricos. Y obviamente que el mercado cada vez está demandando y siendo más exigente en calibre. Entonces, ¿Quién lo está pidiendo hoy día el mercado? No está pidiendo eso. Entonces, en base a eso hay que empezar a construir ese grupo de variedades hacia atrás y producirla. Y esa producción significa que también produzca de tal magnitud que sea rentable también para el productor. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, 55 días al menos. Miren, la foto puso ahí unos atletas ahí extenuados, porque en realidad es una tremenda carrera. O sea, están hablando de una fruta de pequeña, que se cosecha en el día 1 y que tiene que aguantar, por lo menos cosecha, es proceso, viajes, llegadas, atrasos. Hoy día está muy de moda eso, desgraciadamente, atrasos. Y después de esos atrasos tenemos que esperar a que llegue al frigorífico, que se abra, que se despache y que se venda. O sea, le estamos pidiendo un requerimiento de post cosecha tremendo. Y para eso tenemos que construirlo hacia atrás. Y eso es re importante. Entonces, para que ustedes se den cuenta, Asia son 55 o 60 días totales. Estamos hablando de no solamente el viaje, ¿qué es lo que hace? Desde Chile. Obviamente, si estamos en Perú, los días son
son mucho menores. Y si estamos en Colombia, menos, y si estamos en México, obviamente menos. Entonces, pero estamos hablando aquí de Chile, para que ustedes vean el requerimiento de poscosecha que se requiere. USA 35, 40 días, Estados Unidos son 40, 50 días, ojo, hoy día costa oeste está con mucho atraso, y la costa este tuvo hace un mes atrás un atraso de 2 semanas en descarga. Entonces, hay que meter dentro de esta ecuación, ¿cómo se llama?, estas nuevas variables. Gracias. Pasemos otra. Bueno, principales factores que afectan el arándano de exportación. Ahí yo puse el arándano y rodeado está la gestión, personal, manejos agronómicos, cosecha, nutrición, riego, post cosecha y genética. Bueno, ¿cuáles son los principales? Si ustedes me dicen que la gestión o el post cosecha, si ustedes se dan cuenta en esta lámina, todos son importantes, no hay ninguno que sea más importante que el otro. Y por lo tanto, podemos tener la mejor genética, la mejor nutrición, la mejor gestión, pero si la embarramos en la cosecha y nos alargamos, en vez de cosechar 6, 7 días, nos vamos a 14 días, nuestro producto se va a empezar a deteriorar. Lo mismo que si tenemos una muy buena genética y estamos regando mal, o estamos haciendo una mala nutrición, o estamos afectando los fríos. Es decir, esta es una cadena muy delicada y cada factor que está ahí es tan o más importante que el vecino. Asociado a esto tenemos los climas y las pandemias. O sea, hoy día nos está afectando el clima, pero por supuesto, en uva de mesa, estamos conversando aquí con Bruno, justamente el tema de uva de mesa que nos pegó aquí en Chile en enero, que cayeron 80 o 100 milímetros de agua. O sea, el clima es un factor preponderante que está afectando a todos esos ítems que están ahí, que son realmente importantes. Y hoy día, desgraciadamente, estamos en una pandemia que también afecta a los procesos de consumo, los procesos de despacho, los procesos de transporte. Gracias. Pasemos a otro. Pasemos toda la lámina completa, por favor. Una matra. A lo que yo quería. Factores a considerar en pre y post cosecha. Esta es una pregunta. Programa de nutrición, riego y plaga de enfermedades pensando en un producto de exportación. Con eso ya tenemos la carrera ganada, ¿no es cierto? Con eso ya resolvimos todos los problemas y eso es realmente falso. Como les dice la lámina anterior, esta es una parte, es una cadena. Ya cumplimos con la primera etapa. La segunda etapa viene la parte de la cosecha y después viene la parte de la post cosecha, el despacho, la logística y la venta. Pasemos a la otra. Gracias. Bueno, un poco conversando por lo mismo, los balances a nivel de cómo preparamos esto, nuestra fruta. Y esto es muy importante que lo entendamos todo. La fruta y cualquier fruta se hace en el campo. No se hace en post cosecha, no se hace en el contenedor, ni en el barco, ni se va a mejorar durante el viaje. No, las frutas se hacen en el huerto. ¿Y para eso qué necesitamos? Un buen balance de carbono nitrógeno que sea adecuado, ojo con los excesos de nitrógeno, un control de plaga que sea preciso y claro, de modo de no tener, plagas y enfermedades que impliquen un problema de cosecha por cosecha o un rechazo SAC o un rechazo del cliente por alguna plaga que nos ha llegado aquí o que lo encuentre en el destino. Los controles de enfermedades para mí son básicos y la forma de blindar correctamente un fruto para una post cosecha tranquila, podríamos decir, parte en flor, no parte en la cosecha, parte en flor, y las botritis y todos estos hongos que son complicados de post cosecha, ya sea rizopus, botritis, esclerotinia, en diversas especies, el control es en flor. Y después, obviamente, uno tiene que mantener estos programas de precosecha en la cosecha, y obviamente que nunca podemos bajar la guardia y debemos seguir en post cosecha. Pero lo que nosotros blindamos, y el 80%, como un pareto, por decir un pareto, un 80-20, 80% de los problemas o de las mejoras parten en el huerto. Hasta esta etapa estamos bien, no hemos cosechado, la fruta está en la mata, está todo en orden, pero ahí nos falta, ahí ya tenemos un porcentaje grande, ya estamos en la mitad del Everest, nos falta la otra mitad. Pasamos a otra, por favor.
Con respecto a la pre y la cosecha, ya vimos el tema de la precosecha. En cosecha, obviamente, la gestión es vital, la gestión de personal. Estamos hoy día en un problema. Necesitamos tener un grupo, un equipo de gestión en cada campo, en cada empresa, que gestione correctamente el personal, porque no puedo, porque debemos cosechar de forma correcta. Al cliente afuera le da lo mismo si nosotros tenemos más o menos gente. Ellos se quieren comer un fruto como corresponde, y para eso hay que cosecharlo como corresponde. Rejillas correctamente llenas, transportes rápidos y frecuentes a los centros de acopio o las plantas de proceso. No mezclar las variedades. Esto es re importante, o sea, tengo variedades que pueden viajar y otras variedades que no pueden viajar tanto. Tengo que tener bandejas bien claramente identificadas. Los índices de cosecha, eso es, pero es primordial. Color, epidermis, color de pulpa, color de fruta. ¿Ah? Hay que tener todas esas consideraciones. Pasemos a otra, por favor. Otra lámina. Ahí pueden ver un llenado, un buen centro de acopio con una buena cobertura, cubrir, si bien es cierto, la lámina de la derecha puede mostrar que está cubierto con una malla, pero está todo sol, ¿cómo se llama? Entonces son pequeños detalles que hay que ir corrigiéndolo en su momento, porque es un fruto tremendamente delicado. Pasemos a otro, por favor. Si bien es cierto, esta es una foto, la persona está cosechando, tiene mucha fruta en la mano. Es delicado, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con gentileza. La foto de la izquierda pueden ver que hay unos cobertores para cubrir, para evitar la deshidratación, está muy bien. Al centro también hay otro. Cualquier cosa que hagan de modo que puedan cubrir de deshidratación y aminorar ese proceso que es realmente nefasto y letal para el arándano, está perfecto. Miren a la derecha, las bandejas en el suelo. Primero están en el suelo, segundo están al aire libre. Está pésimo. Y son detalles, como decíamos anteriormente, tengo la mejor variedad, la mejor gestión de personal, la mejor nutrición, pero mira a la derecha, mi cosecha la estoy haciendo pedazo mi fruta. Entonces son esos detalles que hay que ir considerando. Otra, por favor. Factores a considerar en pre y post cosecha, estamos hablando ya del tema de la fruta, la cosechamos, llegó a la planta, gasificación, para mí esto es vital. A nivel de cosecha, a nivel de arriba de la planta, entendiendo que es una fruta convencional, no una fruta orgánica, al ser una fruta convencional, la fruta debe gasificarse con, ¿cómo se llama?, con anhídrido sulfuroso. Y con eso bajamos fuertemente la carga, ¿cómo se llama?, de inóculo de todos los hongos que vienen del huerto. Los hongos vienen en el huerto, no vienen en lo que está en la línea, lo que aparece después, porque lo trajimos del huerto, ojo con eso. Entonces, esta es una tremenda herramienta básica para mí, yo creo que dentro de los programas de post cosecha esto es básico. Pero no es llegar y medir, no es llegar y aplicar, hay que medir, hay que aplicar correctamente, hay que tener buenas cámaras, que sean aisladas y que los tiempos, como se llama, que sean los acordes. Y después de la gasificación, bueno, tenemos que meter la fruta a perfrío rápidamente para bajar el calor de campo y detener la tasa respiratoria o aminorar la tasa respiratoria a temperaturas que encuentro yo, que son, dado mi experiencia, dado la experiencia en Chile, tratar de trabajarlas en perfríos de 0 a 2 grados pulpa materia prima. Pasemos a otra, por favor. ¿Cómo controlamos estas gasificaciones? Con la nariz no, por favor, porque es tremendamente molesto. Si ustedes han entrado a una cámara de gasificación recién abierta, van a estar toda una tarde llorando. Es muy molesto. Hay sistemas para medir, están estos tubitos detectores, a la derecha está un sistema Waller, hay sistemas electrónicos, pero lo importante es que hay que medir, hay que verificar, hay que controlar, hay que verificar, hay que medir que estemos aplicando las concentraciones indicadas en su momento, dada la situación que encontremos. Si estamos en una zona de baja concentración o bajo impacto, podemos usar concentraciones menores, pero si estamos en zonas más complicadas, debemos ir subiendo. Pero lo que digamos debe controlarse, debe medirse y debe verificarse. Pasemos a otro. Con respecto a las temperaturas, bueno, Bruno es profesor aquí, nos va a hablar después de estos temas, pero es importante tener claro que necesitamos bajar la tasa respiratoria de la fruta. Ustedes pueden ver aquí que si
a 0 grados un arándano tiene una tasa respiratoria promedio, ¿eh? Ojo, porque hay variedades que tienen 5 de tasa de respiración, otras variedades tienen 3, otras tienen 7, pero en general en promedio tienen 3. Pero si pasamos a 10 grados, se me va a 9, como se llama, de tasa respiratoria. Entonces, la temperatura me afecta exponencialmente. Entonces, y la tasa de deterioración del producto es muy rápido. Entonces, tenemos que ser estrictos en eso. O sea, llegó la fruta, se gasificó e inmediatamente la debemos meter a bajas temperaturas. Estamos hablando de bajas temperaturas entre 0 y 2 grados lo antes posible. Pasemos a otra foto. Bueno, vienen todos los procesos interesantes a analizar, a procesar nuestra fruta, pero ojo, ¿qué vamos a procesar? ¿Ah? Procesos de embalaje, vamos a buscar bolsas perforadas, bolsas PAP, viene el paletizaje, ahí empezamos a complejizar el sistema, obviamente, porque los mercados son complejos. Bueno, ¿y qué pasa a la derecha? Ven afuera, a la derecha ahí de la lámina, y la calidad, necesitamos una segregación correcta. ¿Ah? Podemos pasar a la lámina siguiente porque es importante esa... la otra lámina, por favor. ¿Otra? Porfa. Ya, no está. Volvamos atrás nomás, volvamos atrás a la anterior. Porfa. Otra más, atrás. Ok. ¿Y la calidad y segregación correcta? Obviamente, porque tenemos que clasificar las variedades. Primero, decir, estas variedades... no todas las variedades se comportan de la misma manera, entonces por lo tanto no puedo meter a una línea una variedad A, una variedad B, una variedad C al mismo mercado. ¿Por qué? Porque cada una de esas variedades tienen atributos particulares que las hacen distintivas, por algo son variedades. Y por lo tanto tengo que segregarla. Y además, no todas llegan correctamente al packing. Entonces, hay unas que fueron muy bien cosechadas, unas regular o unas mal cosechadas. Por lo tanto, tengo que hacer una segregación. Y esa segregación es vital. Es vital para poder llegar correctamente a destino. Entendiendo esa segregación de calidad y de variedad, podemos empezar ya a procesar nuestra fruta, la procesamos correctamente, definimos si la vamos a embalar en bolsa perforada, no le vamos a poner bolsa, le vamos a poner una bolsa MAP, y de ahí viene el proceso de paletizaje, prefrío, cámaras de guarda. Todo eso implica temperatura y tenemos que trabajar a bajas temperaturas para mantener la tasa respiratoria lo más baja posible de nuestro producto, poder embolsar en el caso que vamos a aplicar bolsas MAP, de modo de no tener después efectos físicos indeseables como es la condensación. Pasemos otra lámina, por favor. Como les decía, como lo veíamos acá, principalmente problemas de destino, pudrición, fruta blanda, deshidratación, sobremodera. Esos son los principales problemas que tenemos en destino. Bueno, para cada uno tratamos de defendernos con las tecnologías de post cosecha para aminorar los problemas afuera. ¿Qué tecnología vamos a ocupar? Gasificación, como les dije, para el tema de pudrición. Frío para el tema de la tasa respiratoria, para pudrición y para deshidratación. Aplicaciones en línea para aminorar los problemas de pudrición. Y cobertores y atmósfera controlada, que efectivamente va a hablar después Bruno. Pasemos nomás a otra. Bolsas MAP y otras aplicaciones en línea, para mí eso es súper importante. Esta lámina rescata la aplicación en línea porque la aplicación en línea para mí es la segunda herramienta básica para poder controlar los problemas de hongos en destino. Hay hoy día tecnologías como electrostática que han ayudado bastante, han ayudado, no son la solución, pero ayudan a disminuir los problemas o a encapsular el problema de pudrición en destino. Pasemos a la otra. Ahí están las variedades que conversamos, la segregación es importante. Pasemos a la otra lámina. Los mismos procesos de fruta, no quiero, ¿cómo se llama?, que se me enoje Unitec, tengo más roba, Unitec, son tecnologías electrónicas que me llevan a segregar correctamente la fruta. Sí, las líneas tradicionales de arriba no me ayudan a segregar, los soft sorters son buenos, pero hasta cierto momento, pero... hay alternativas, hay procesos, dependiendo de la calidad y dependiendo del mercado, voy a tener que ocupar estas maquinarias. Pasemos a otro. En resumen, ventaja de las MAP y las AC, lo va a tocar muy bien Bruno después, así que no me quiero alargar en ese tema, pero sí, efectivamente, me ayudan a bajar la deshidratación, me ayudan a mantener una fruta más firme, me ayudan a estabilizar la tasa respiratoria, me ayudan, obviamente, a,
lograr arribar con un buen producto en destino. Hacemos otra lámina. Después del embalaje, paletizaje tiene que ser hecho a bajas temperaturas, pero no tan bajas que me implique una condensación, así que hay que tener cuidado con el tema del punto rocío, prefríos, cámara de guarda y despacho. Eso se tiene que hacer dentro de lo que corresponde a una cadena de frío y controlar y mantener ese estándar. Pasemos a otra lámina. Bueno, y finalmente viene la estiba y el despacho. ¿Qué tenemos? Estiba con tenedores. Hay varios tipos de estiba. Yo les voy a decir cuál es más, cuál es menos. Yo ocupo un par de ahí. ¿Ah? Está Outflow, que es una nueva tecnología de estiba. ¿Ah? Lo importante es que tienen que ustedes probarlo, tienen que ustedes verlo, pero efectivamente es una ciencia. No es llegar y cargar un contenedor. Primero la fruta tiene que estar fría, el contenedor tiene que estar limpio, ¿cómo se llama? Sin fisuras, sin roturas, sin olores. ¿Ah? Y el proceso tiene que ser rápido, bien hecho, idealmente con grúas mecánicas. Y respetando la estiba, el seteo, la lampa, colocar los termógrafos, idealmente sean georreferenciales para hacer un seguimiento. Nos pasó hace un par de meses atrás que empezamos a ver que con estos georreferenciados pudimos ver que un contenedor estuvo 15 días en el puerto, o sea, no estuvo viajando, estuvo parado en el puerto. Entonces ahí tuvimos, ¿cómo se llama?, una pelea con el cliente y una pelea con el seguro. Pero podemos empezar a hacer gestión de logística para nuestros productos que son súper perecederos. Y ya con eso, con todos esos puntos que ya hablamos, ya la fruta se despachó. ¿Y a dónde llega? Pasamos a otra lámina, por favor. Bueno, antes de eso, las cargas pueden ser bajo cubierta, bajo cámara. Foto de la derecha, ahí podemos ver que se descarga a costado de nave, con una grúa se van cargando los pallets en el fondo de la nave o en contenedor. Los contenedores es lo que hay, tienen problemas, algunos pueden decir que no, pero en general es la forma de cargar. Bueno, despachamos nuestra fruta, llegamos a China, hemos cuidado nuestro producto a más no poder, dijimos todo lo más estricto posible, pero llegamos a mercado chino, por ejemplo, y ustedes pueden ver aquí que descarga la temperatura del ambiente y por lo tanto tenemos que defendernos de eso. ¿En qué sentido? Tener un buen producto, partir de un buen proceso de producción, de cosecha, de post cosecha, para que nuestro producto ante estos quiebres de temperatura o estas estadas en la cual la fruta puede estar 1, 2, 3 días esperando venta, aguante esos problemas en la comercialización de fruta. Pasemos a otra, por favor. Ahí sí pueden ver cómo se ve en la fruta, abren a temperatura ambiente, controlan, ven si la fruta les gustó o no les gustó, van y bajan los pads y los compran. Pasemos a otra nomás. Lo mismo. Otra. Es el mercado de Shanghai. Miren, así de libre. Otra. Así están revisando fruta y así la compran. Y una vez que la compran, les gustó, marcan los esquineros con sus letras chinas y lo dejan, guardado para ellos. En el mercado, eso es China nuevamente, para que vean que efectivamente no llegamos a un mercado en el cual la fruta está bien cuidada con respecto a los fríos. Esa es la realidad. Pasemos a otra. Esto es Estados Unidos, fíjate los anaqueles, que es distinto, la fruta llega a un frigorífico y se ponen estos anaqueles con temperaturas correctas, pero son espacios más pequeños. Así que, estimados oyentes, más que nada les quiero pedir que todo lo que hagan es poco, o sea, la fruta se hace en el huerto, se controla correctamente, todos los puntos son claves en la etapa. Para poder llegar a un mercado que es cada vez más exigente. Muchas gracias. Bueno, le quiero dar las gracias a José, la verdad que ha sido muy interesante. Tenemos aproximadamente 134, sobre 130 asistentes, así que nos pone muy contentos. Contarles que a nuestros asistentes que van a tener la posibilidad de hacer preguntas, dejar las preguntas a través del Zoom, las preguntas las vamos a responder en forma posterior, no por beneficio del tiempo, así que ahora le doy el pase a Bruno para que siga con su presentación. Factores claves para el uso eficiente de la atmósfera controlada en frutas. Perfecto.
Bueno, gracias Nicolás, gracias por la invitación del grupo Brum a este webinar para compartir con los distintos expositores una temática que José planteó bastante bien. La complejidad cuando dice qué quieren los mercados quieren todo, todo, y tenemos que darles todo porque estamos vendiendo un producto que va a consumo. Y dentro de todo lo que se mencionó en la primera charla, que si bien fue muy específica para arándano, hagamos cuenta que lo mismo ocurre en frutas de carozo, palta o aguacates, para los colegas que están conectados desde Colombia, y cada una de las frutas que estemos exportando. Y un tema crítico que nos reúne hoy día es cómo podemos mejorar la eficacia en el uso de algunas tecnologías muy específicas, y hoy día me voy a focalizar en atmósfera controlada, ya que es justamente lo que convoca este webinar. La siguiente, por favor. Bueno, cuando José planteó las tecnologías, tenemos siempre esta línea base que es indiscutible, que es el uso de una baja temperatura. Yo creo que esa es nuestra línea base, más allá de lo que se conversó de precosecha. Por eso digo la línea base de post cosecha, siempre el manejo de temperatura en cualquiera de las especies. Y justamente no me voy a explayar en la importancia que tiene, y yo creo que hay que hacer un símil de lo que se mencionó, los beneficios para arándano, es el beneficio que va a tener para el resto de las especies. Como tecnologías complementarias, acá ya el área se empieza a hacer un poco más estrecha y aparece atmósfera controlada, transversal a mucha especie, una tecnología bastante antigua en uso. Ya estamos hablando de más de 4 o 5 décadas del uso de atmósfera controlada para almacenamiento, para tránsito. Luego aparece atmósfera modificada y me oriento específicamente modificación a través del uso de films, de bolsas. ¿Ya? Donde en Chile por lo menos creo que la especie que más se envía en ese sentido son cerezas, prácticamente más del 90% del volumen en la atmósfera modificada, solo como un ejemplo. Y aparece una serie de otras tecnologías como los inhibidores de etileno, ¿ya? Y me refiero a inhibidores activos de etileno, como el desarrollo desde el año 2003 con el uso del 1-MCP, ya bastante distribuido en distintas especies. Y si muestro la siguiente lámina, tengo las tecnologías de apoyo. De apoyo que también se mencionaron para arándano, donde aparecen, yo diría que demasiadas tecnologías. ¿Ya? ¿Y por qué digo demasiadas? Porque llega un punto que uno está tratando de llegar a un mercado destino, y lo hemos conversado en webinars anteriores, empieza a sumar las tecnologías y uno termina por no saber cuál está haciendo efecto. Y ahí aparecen las bolsas microperforadas, la gasificación que se mencionó para arándano, muy utilizada en uva también, los generadores de sulfuroso a partir de láminas, de bolsas, etcétera, el ozono, el oxígeno reactivo, etcétera. Y la pregunta que tenemos que hacernos en un mercado cada mes exigente, ya se plantean el aumento de las distancias, algunos rubros con bajo retorno, es: ¿se necesitan todas estas tecnologías? ¿Funcionan todas? ¿O necesito optimizar las que existen? Entonces, en esta línea, en esa pirámide que tengo, donde aparece el frío, las complementarias de apoyo, me voy a focalizar en cómo optimizar la atmósfera controlada. Y esta lámina es bastante simple, pero nos dice mucho. Es decir, tenemos un fruto, que puede ser un arándano, una palta, una manzana, que estuvimos conversando acá antes del webinar con José, y como fruta viva, ya sabemos, consume oxígeno, libera dióxido de carbono, libera vapor de agua, libera etileno y todo en interacción con el medio ambiente. Esa imagen que está hacia la derecha, que son unas frutas que están inmersas en agua, uno la aplica a un vacío y todas esas burbujas y ese aire viene del interior de la fruta. Entonces hay una interacción continua entre la fruta y el medio ambiente. Y siempre digo, independiente que somos especialistas en fruta, a veces se nos olvida que tenemos esta fruta viva que interacciona con el medio ambiente y pensamos que estamos exportando tornillos. Si esto fuera una exportación de tornillo, no tendríamos un negocio, ¿ya? Y no estaríamos en este webinar hablando de post cosecha. Entonces, súper importante considerar esa interacción. La siguiente, por favor. Bueno, ya acá puse de ejemplo una palta, ya se habló demasiado de arándano, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos bajar ese metabolismo para extender la vida útil de la fruta? Entonces, en esa palta se observa que está el oxígeno, ¿ya? Que lo consume la fruta para su respiración, libera dióxido de carbono, libera etileno o actúa, recibe etileno, está el vapor de agua y el calor, y nosotros vamos a ir modificando este ambiente a través de tres potenciales barreras. Una es
podemos afectar el producto mismo a través, por ejemplo, del desarrollo de ceras, a través del embalaje, ejemplo, atmósfera modificada, o finalmente a través del contenedor o una cámara. Entonces tenemos al menos tres etapas, y podemos utilizar incluso más de una, para modificar ese metabolismo, complementar el uso de la baja temperatura y poder extender la vida útil del producto, que al final estamos haciendo con esta barrera 3 con la atmósfera controlada. La siguiente. Bueno, y esto es súper importante. ¿Qué requisitos tiene que tener una tecnología post cosecha? Y puse como la atmósfera controlada para ser utilizada. Tiene que tener beneficios. ¿Cuáles? Pueden ser muy puntuales, como reducir la tasa de ablandamiento, disminuir la tasa de cambio de color, por ejemplo, pensemos un aguacate Hass, una palta Hass, controlar, ojalá, o reducir la aparición de desórdenes externos o internos. Piensen en cualquier fruta, uno va bajando su metabolismo y retrasando el desarrollo de estos desórdenes. Y ojalá disminuir la pérdida de peso o deshidratación, que es un tema crítico, que algunas tecnologías lo pueden hacer y otras no. Pero algo que se nos olvida es que la tecnología no tiene que ocasionar un daño colateral, no tiene que afectar el sabor de la fruta, que se mencionó en la primera charla, no tiene que afectar la apariencia, y lo más importante, que el producto, y esto es súper específico, por ejemplo, para palta, debe madurar en destino. Yo no puedo pensar una tecnología pensando solamente en un beneficio, yo tengo que pensar en un beneficio en la calidad global del producto. Y por eso el desafío de que al final de todas las tecnologías que tenemos, son muy pocas las que realmente están teniendo un efecto. Y si se dan cuenta, terminamos hablando prácticamente las mismas. Uso bajo temperatura, atmósfera controlada, atmósfera modificada y algunas asociadas a etileno. Entonces no es llegar y desarrollar una tecnología porque los requisitos son demasiados. La siguiente. Y acá aparece, y la diapositiva entera, perfecto. Y un tema que también se mencionó, y vamos entrando ya un poquitito en materia, que es crítico. Todos conocemos los beneficios de la atmósfera controlada, como le digo, décadas de uso. Este no es un webinar para mencionar los beneficios, porque los conocemos. ¿Qué se nos olvida? Que, por ejemplo, en una atmósfera controlada de tránsito, los beneficios son efectivos cuando la fruta está dentro del contenedor. Entonces, todo esto que se mencionó en la primera charla, lo que sucede en pre-cosecha, lo que sucede entre cosecha y consolidación de ese contenedor, es crítico. No me puedo aislar, no es solamente que voy a tener un beneficio por el solo uso de la atmósfera controlada, porque es efectivo en ese periodo, por ejemplo, se mencionaron 55 días. Bueno, si el tránsito dura 20-35 días, ahí va a ser el efecto benéfico de la atmósfera controlada. Entonces tenemos que cuidar lo que ocurre antes y lo que ocurre después para tener los beneficios claros de la tecnología en uso. La siguiente. Ahí viene. Y si hablamos solamente de atmósfera controlada de contenedor, es un grupo bastante restringido de especies que la estamos utilizando, pero no menor en volumen. Es decir, hablamos de palta para Chile, y Perú, y Colombia, para arándano, durazno y nectarines muy utilizado, yo diría que hace un par de décadas, un poquitito más, y con algunas variaciones, se ha vuelto a utilizar bastante en algunas variedades de ciruela específicamente. Uva de mesa, algunos intentos, ¿por qué no utilizar la uva de mesa? Bueno, hay unas restricciones entre medio, pero se ha planteado el uso de atmósfera controlada para uva de mesa. Entonces, cuando tengo más X significa que son obviamente el mayor volumen. Y me voy a focalizar justamente en la optimización para el uso de esa atmósfera durante tránsito, y por eso me voy a focalizar en palta, en arándano y quizás mencionando alguna referencia hacia nectarines. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la pregunta. ¿Funciona en todos los casos? Acá me van a echar del webinar, pero obviamente la respuesta es no. No funciona en todos los casos. ¿Por qué utilizamos la misma combinatoria de gases en algunas especies en particular? ¿Se puede utilizar más de una? ¿Funcionan todas las combinaciones? Últimas décadas han aparecido unas combinatorias que sinceramente muchas veces no sé dónde las sacaron, ¿ya? Quizás por otro tipo de conveniencia, pero ¿funciona para lo que realmente la queremos? ¿Cuál es el periodo de exposición efectivo? Es decir, ¿cuánto tiempo puedo tener la fruta en aire regular antes de entrar a un contenedor? Súper crítico en estos días donde los tiempos son más extensos. ¿Qué sucede con la variabilidad de la materia prima? Ahí ya José lo mencionó, les traje dos ejemplos muy claros.
¿Y cómo ser más eficaz? Es un poco lo que les voy a mostrar ahora. Por favor. Bueno, primero, la concentración de gases. Si uno revisa la literatura, yo creo que hay bastante desarrollo en los últimos 60 años, 70 años, en determinar cuáles son las concentraciones efectivas por especie, por variedad. Y aquí las especies de frutas son muy distintas. Es muy distinta cuando hablemos de palta que cuando hablemos de arándano o de una manzana Fuji bajo condiciones muy detalladas. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Perdón por el gráfico, ya, pero no es tan complicado. Estos fueron ensayos a principios o fines de los 90, inicios del 2000, donde tratábamos de buscar cuáles eran las concentraciones más adecuadas para un producto muy importante para Chile, que es la palta. Bueno, lo primero que nos dimos cuenta, esto lo voy a seleccionar una variable calidad que es firmeza, que está en el eje Y, ¿ya? Donde se expresa de 0 a 70. Y si ustedes ven la primera barrita roja, es un almacenamiento en un contenedor de aire regular, sin atmósfera controlada. ¿Y qué nos dice? Que para periodos mayores a 25, 30, 45 días, no llegamos. No es suficiente el frío. Por muy importante que sea, no llegamos. ¿Y qué otra cosa interesante es el gráfico? Como ven, ustedes ven unas combinatorias, 2, 3, 2, 10, 5, 3, son distintas combinatorias de atmósfera controlada. Y en realidad, todas permiten mantener la firmeza a cosecha. Entonces tenemos un producto, como palta, ya que es bastante plástico en tolerar distintas concentraciones. Siento dentro de un rango, pero tolera concentraciones muy distintas. Y esto se traduce no solo en firmeza, sino que en desarrollo de color, retraso de desorden fisiológico, etc. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo más. Seleccioné dos de las concentraciones más utilizadas. Tenemos tres columnas. La primera, una palta enviada después 50 días en un aire regular. La columna del medio son paltas con la concentración de gases que se estimó hace más de 20 años por la Universidad de California en Riverside, ¿ya? Y que ha presentado grandes beneficios. Y la última columna, una concentración que puede ser 12-8, 10-10, 8-12, pongan ustedes la combinatoria, ¿ya? Que ustedes ven, presentan beneficios muy similares a la tradicionalmente utilizada y nos indica que la palta responde bastante bien a estos cambios. Entonces, es un caso muy especial donde tengo un rango de concentraciones que me permite mantener firmeza y, como señala en esta imagen, mantener color después de 50 días, lo cual ya es bastante, independiente de que me están pidiendo 60 días. La siguiente, por favor. Tenemos casos mucho más específicos, ¿ya? Y esto fue un desarrollo de Chile, esto ocurrió en la Universidad de Chile con el profesor Julio Retamale, ¿ya? Donde en esa época desarrolló una concentración, ¿para qué? Para evitar la arenosidad y el pardeamiento en los duranos y nectarines que enviamos a destino. Toda la literatura en su momento indicaba que las concentraciones de CO2 eran bajas, cercanas al 5%. Sin embargo, como se demostró, y es que en la segunda imagen y la cuarta, concentraciones superiores a un 10% CO2, cercano a 15-20%, permitían controlar este desorden fisiológico que está claramente establecido en la primera imagen, ¿ya? Que es pardeamiento, arenosidad, falta de jugo, y es una concentración en este caso bastante específica. No es utilizar cualquier concentración si lo que quiero lograr es calidad global, porque tenemos que apuntar hacia eso, hacia mejorar la calidad global del producto y no quizás focalizarnos en atributos muy específicos. La siguiente. Tomando un poco la primera charla, esto también son ensayos bastante antiguos, por lo menos antiguos para el que está hablando, independiente que quizás puedo lucir un poquito más viejito, ¿ya? Son más incipientes. Y acá queríamos utilizar un desarrollo que es la atmósfera controlada en arándano. Ahí tienen variedades muy antiguas, ¿ya? De la paleta de variedades en Chile, Legacy, Brightwell, incluso Elliot, ¿ya? Y si se focalizan en Legacy, el cuadrito segmentado tiene tres barras. La primera indica el nivel de pudrición en un envío en un contenedor sin atmósfera controlada y las otras dos barras están seguidas de una concentración de gases alta, ¿ya? Sobre el 5%, sobre el 8%, cercana al 15%. ¿Y qué tengo ahí? Tengo una reducción de las pudriciones al utilizar esta gran tecnología con alto CO2. ¿Pero qué es lo importante? Entender que el objetivo es el uso
de la atmósfera para controlar CO2. Voy a bajar metabolismo, perfecto, pero para controlar CO2 tengo este gráfico que hice acá, que lo volvimos a repetir después de 10 o 12 años, y es lo mismo. ¿Y qué indica? Que cuando utilizo un alto nivel de CO2, sobre un 8%, tengo una mayor efectividad en el control de pudriciones. Entonces acá no tengo esta plasticidad que me dan las paltas. Si voy a querer utilizar una atmósfera controlada en arándano y que sea efectiva, tengo que ir sobre un 8% de dióxido de carbono para el control de pudriciones. Si no, no le pido a la atmósfera controlada el beneficio para el cual estoy pagando estos 3.000, 4.000 o lo que sea de dólares extras por contenedor. ¿Ya? Ojo con eso, muy importante. La siguiente, por favor. Algo crítico, que lo hemos comentado, yo creo que es el mensaje que tienen que llevarse hoy de este webinar. Mejoremos la logística de consolidación. No es lo mismo, ya les digo, estar un día después de cosecha y meter la fruta al contenedor y formar atmósfera, que estar 15, que estar 20 días. ¿Ya? Eso es un pecado de post cosecha en estos momentos, ¿ya? Porque tengo que reducir esos tiempos. Entonces, este fue un estudio que hicimos en Palta ya hace muchos años, yo diría que hace unos 20 años, y lo hemos vuelto a repetir, porque la empresa hay que demostrarle el beneficio de hacer este tipo de logística. Ya le expliqué que la atmósfera controlada es benéfica mientras tenga la fruta dentro del contenedor. Entonces vamos a estimar, en la siguiente diapositiva, por favor, cuántos días puede estar esa fruta previo a la consolidación, ¿ya?, sin afectar la efectividad de la atmósfera. Entonces esto que se ve un poco enredado no es tan complejo. Lo más azul, mantuvimos estable los 30 días de un tránsito de atmósfera controlada y variamos los días de ingreso, 5, 10, 15, 20, y mantuvimos constante un periodo de 10 días de 20. Entonces acá ustedes tienen dos efectos. Tienen el efecto del retraso de la fruta en entrar al contenedor y por último tienen esa columna que dice total de días. Se dan cuenta que solamente por entrar tarde a consolidar un contenedor, ustedes están trabajando con fruta más vieja. Es distinto una palta de 40 días que una palta de 60 días. Entonces, ¿puedo comparar la efectividad de la atmósfera con palta de distinta edad, de distinta vida útil? Entonces, veamos cuál es el rango y cuándo tengo que ingresar un contenedor. La siguiente. Por ejemplo, para firmeza. La primera columna, tengo un ingreso en el día 1 a un contenedor, cosa imposible, yo creo, que para cualquier empresa. Pero a medida que van avanzando las barras, se dan cuenta, va disminuyendo la firmeza en destino. Y la línea roja es el umbral sobre la cual, o sea, bajo el cual llego blando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿puedo consolidar después de 10 días? La siguiente. No. No, no puedo. Entonces, no le pidan a la atmósfera que les dé algo porque ustedes no hicieron lo correcto entre cosecha y consolidación. ¿Qué pasaba a color externo de palta? La siguiente, por favor. Exactamente lo mismo. A medida que ven más colores, ¿ya? Ideal hubieran sido verdes, pero quedaron de otro color, ¿ya? Mientras tengo más colores, significa que la palta viró de color. Entonces, ¿dónde va a estar mi X? Por favor, ahí haga el clic. Nuevamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje para una palta exportada de Chile? Es consolidar ante los 10 días. Antes de los 15 días, si es que quiero tener los beneficios de la atmósfera. Si estoy en Perú, va a ser un tiempo menor, va a ser antes de los 7 días. ¿Ya? Si quiero controlar black spot o estas manchas externas, consolidemos lo antes posible. ¿Ya? Va a depender un poco el atributo. La siguiente, por favor. Entonces, el mensaje, consolidemos los contenedores lo antes posible para maximizar el efecto de la atmósfera controlada. Y el tiempo máximo de ingreso va a depender de la causa de deterioro. Para firmeza, para color, 10-15 días. Y si quieren controlar desórdenes fisiológicos, que lamentablemente aparecen en temas cíclicos como cada 4 años, consolidemos lo antes posible. Ojalá 3 días. Yo sé que es inviable, pero ese es un poco el mensaje. La siguiente, por favor. Sigamos aumentando la eficacia. Algo muy antiguo que está publicado, esto es de Merriloir Paya, de los años 80, ¿ya?, donde ya no indica que en palta la presencia de etileno dentro de un contenedor me disminuye la eficacia de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué voy a cambiar en forma aleatoria o eliminar los sistemas de eliminación de etileno en un contenedor, en fruta que es sensible, como una palta, como un kiwi, estoy pensando,
¿Ya? Si ya está un poco demostrado. La siguiente, por favor. Y estos son ensayos que hicimos con Broom hace algún tiempo, ¿ya? Quizás no se acuerdan, ¿ya? Pero ¿qué tengo acá? Tengo justamente contenedores que viajan o no con permanganato de potasio, permanganato que elimina el etileno justamente de los contenedores de atmósfera. Y si ven las paltas que están en la parte inferior, esas fueron enviadas con permanganato. Y en gran parte de los casos pude retrasar el desarrollo de color, que es lo que necesito para llegar a destino. Ahora me va a decir, no funcionó entre los casos. Bueno, vamos después a hablar de la materia prima, que se tocó en la primera charla y es súper importante. La siguiente, por favor. Que aquí está. Trabajé los tiempos de consolidación, cuidé el etileno, y quizás que tengo ahora, ¿por qué funciona o no funciona AC, la atmósfera? ¿Qué pasa con la materia prima? ¿Qué estoy metiendo a este contenedor para lograr la eficacia de la tecnología? Bueno, a veces le echamos la culpa a los niveles de gases, la temperatura, pero ¿qué variables me permiten determinar esta condición? ¿Cuáles son más importantes? Materia prima. La siguiente, por favor. La siguiente. Era una flechita que quedaba ahí dando vuelta. Ya casi que los maté a ustedes con este cuadro, ¿ya? Pero créanme que se los voy a explicar, ¿ya? Acá tengo distintos orígenes de materia prima, de palta, de zonas productivas de Chile. Estos fueron ensayos reales que impartimos el año 2011, ¿ya? Con aire regular, con atmósfera controlada, con otra tecnología. Y evaluamos después de 55 días, tiempos usuales de envío de nuestra fruta. ¿Y qué podemos ver? Si ustedes ven donde dice AC, es atmósfera controlada, y ven unos cuadritos en rojo, que sale un 9, un 45, un 42. Bueno, ahí lamentablemente la atmósfera no funcionó. ¿Y es culpa de los gases? ¿Es culpa del frío? No, es culpa de la materia prima. No era la materia prima adecuada para soportar ni la temperatura, ni la atmósfera controlada, y cualquier otra tecnología. Y lo que está más hacia la derecha implica que lo que está en rojo, nivel 2,2, 1,4, es fruta virada. Fruta que tampoco recibió los beneficios de la atmósfera controlada por la materia prima. Entonces, ojo con la materia prima, ¿ya? La siguiente. Y la materia prima se define en el campo, como lo mencionó José, a nivel del árbol, en el caso del arándano fueron arbustos, ¿ya? Para no estar ocasionando problemas. A nivel del huerto, la diferencia que tenemos en huertos, en fincas, dentro de Chile, dentro de Perú, dentro de Colombia, las distintas altitudes que tenemos en Colombia, son frutas totalmente distintas. Y la variabilidad entre huertos, ¿ya? Y esto es la agricultura o la agronomía que tiene que tener cualquier base para tener buena post cosecha. La siguiente. Y esta me encanta porque José también lo mencionó, en arándano esto de ponernos a partir fruta y mirar los colores de pulpa. Si vemos justamente esa cosecha 1 y esa cosecha 2 y la que viene, cosecha 3, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde la tecnología puede hacer el trabajo bien? En la cosecha 1. No le pidamos a la cosecha 2, ya con esas pulpas un poco más avanzadas, más senescentes, que no ayude la atmósfera controlada, ni la atmósfera modificada, ni cualquiera de las tecnologías que mencionamos. Y hay situaciones peores, como las que les muestro a continuación, ¿ya? Donde definitivamente la materia prima no tenía nada que hacer. Ahora, ¿eso lo ven ustedes solamente con color, que el índice utilizado número 1 de cosecha en arándano? No. Y por eso José puso ahí, muy en segundo nivel, pónganse a partir fruta, vean color de pulpa, evalúen su materia prima, si es que queremos tener una eficacia de la tecnología que estamos utilizando. La siguiente. Bueno, control de pudriciones, yo creo que está de más que se lo explique, ya lo resaltó José, ¿ya? Esto se hace en el campo, no se hace, si bien podemos ayudar en cosecha y post cosecha, si no hago este trabajo a nivel de la finca, del predio, no tengo mucho que hacer, ya que elegí arándano por la primera charla. La siguiente. Y acá vámonos a, es solamente un ejemplo, el gráfico a la izquierda son un campo que viene con baja presión de botritis, y pónganle cualquier hongo, puede ser cualquiera, y el de la derecha es con mayor presión. Con baja presión de botritis, prácticamente todas las tecnologías, la tecnología 1 es atmósfera controlada, la bolsa M y luego tengo una perforada, prácticamente todas funcionan, por llamarlo de alguna manera, si es que tengo un bajo nivel de botritis. En cambio, el gráfico de la derecha,
¿Qué me dice? Que si ya vengo con una mayor presión de desarrollo potencial de pudriciones, no es mucho lo que puedo hacer en post cosecha, independiente que tenga la tecnología adecuada. Bueno, por eso atmósfera controlada parece controlando, porque tiene un nivel de gas adecuado, pero tengo un nivel alto de pudriciones. Logré controlar, sí, pero no le pidamos a la tecnología que nos solucione la materia prima. No es que la tecnología no funcione, funciona afortunadamente en gran parte de los casos, pero ojo con la materia prima. La siguiente, por favor. Bueno, y los temas de manejo de temperatura, condensación, que también se mencionaron, son claves para toda tecnología. Si no tengo un manejo de temperatura adecuado, voy a tener lo que tiene usted ahí. Pérdida de bloom, desarrollo de pudriciones, efectos colaterales que no quiero tener, como esos frutos rojos que me aparecen ahí en la imagen de la derecha. Y aquí voy terminando para mi última diapositiva, antes que me tiren del 13º piso donde estoy ubicado. ¿Ya? ¿Y a qué apuntamos? Calidad de la materia prima como punto de partida. ¿Ya? No seamos porfiados, como decimos acá. ¿Ya? Trabajemos a nivel de precosecha. Manejo de temperatura en toda la cadena, que es la base de la post cosecha. Tiempo de consolidación de contenedor cortos. ¿Ya? Ya no es viable estar esperando los contenedores, independiente que lo vamos a tener que hacer, pero optimicemos esa parte. Y la concentración de gases de acuerdo al objetivo, pero ojalá apuntando a la calidad global. ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias. Me pasé un poquitito en el tiempo y luego quedaré disponible para consulta. Así que gracias nuevamente por estar atento a la charla. Bruno, la verdad que es muy interesante, muy, muy, muy técnica y específica la presentación. Vamos a dejar ahora con ustedes a Ole Jack Pedersen y su presentación Estado de Impacto Futuro en el envío de contenedores causado por el COVID-19 y la necesidad de llegar a cero CO2 en 2050. Adelante, Ole. Bueno, muy buenos días desde Dinamarca y muchas gracias por tenerme en este webinar. Voy a hablar un poco sobre el Estado y impacto futuro en el envío de containers causado por el COVID-19 y la necesidad de llegar a un cero CO2 en 2050, que de toda forma va a significar un costo alto de todos los empaquetadores de carga seca, como también carga refrigerada. Pero aquí vamos primeramente a hablar un poco de lo que pasó en los últimos más o menos 18 meses a 20 meses y obviamente qué va a pasar en el tiempo cercano, digamos en los próximos 2 a 24 meses. Primero, como ustedes pueden apreciar aquí, la demanda después de salir de lo peor de la crisis de COVID, la pandemia, se ven las líneas amarillas aquí arriba, cómo ha aumentado la demanda en transporte marítimo de containers y se aumentó de unos entre 10 y 12% más o menos, y como bien esa estadística solo va a marzo, los últimos números que ya tenemos también hasta julio, no en gráficos, pero sí un poco así escrito en los medios, ese aumento está continuando y podría ser más, pero no hay subasta de containers ni buques suficientes para aumentarlo más, así que quedó en más o menos los 12 a 14%. La demanda muy alta ha significado en la carga seca fletes que han subido entre unos 400 y 600%, y en algunos casos también más en viajes y booking spots. Se habla de containers entre Asia y Europa, que normalmente en, digamos, un container de 20 pies
que se pagaba $1,500 anteriormente, ya están pagando en forma spot, en booking así, ahora, unos $20,000 y no los $1,500. Obviamente se espera una normalización y bajada, pero la gran pregunta es cuánto. Volveré un poco sobre esa pregunta más adelante en la presentación. Si bien la demanda está producida por más carga en general, lamentablemente la demanda también está implicada por los buques esperando afuera de los puertos para tanto empacar como también desempacarse. Como se aprecia aquí, los buques contenedores están anclados fuera de los puertos, por ejemplo, en Los Ángeles y Long Beach, en Estados Unidos, pero también en más o menos todas las regiones del mundo tenemos buques esperando. Causado principalmente por tres cosas: la pandemia y de repente la demanda alta y la normalización del comercio. La cerrada del canal de Suez un buen tiempo en mayo y porque en China los terminales están cerrándose cada vez que se detecta una persona con corona y los terminales entonces cierran por unos días hasta semanas. Y la gente no puede trabajar. Y por lo tanto, los buques tienen que desviarse, esperar que la carga se pueda empacar en tal puerto o pasan ese puerto. Y cuando los buques pasan por el puerto, cuando está ya abierto, obviamente todo el mundo está esperando afuera para empacar y desempacar en China. Aquí se puede apreciar al lado derecho el Shanghai Containerized Freight Index. Antes de la pandemia, el index estaba más o menos en 1,000, lo cual fue también muy bajo. Normalmente se aprecia un promedio de 2,500, que significa que es un relativamente buen mercado para las navieras. Pero ustedes pueden ver que ya estamos en 4,500 y, como mencioné, en algunos tráficos también estamos por sobre. Como se puede apreciar aquí al lado izquierdo, en unos tráficos con destino Auckland, New Zealand, como modo de ejemplo nomás, ya están de $1,000, estamos en más de $6,000 de China a Auckland. Principalmente los tráficos entre Asia, Estados Unidos y Asia, Europa son los más afectados, pero también se ve impactado los tráficos interregionales y los tráficos que estamos manejando aquí en Chile y Perú, desde el sur al norte. Aquí se puede ver un poco el complejo o la complejidad de los tráficos y con Sudamérica ahí en el centro. Obviamente todos los tráficos están afectados, más unos que otros, y las líneas están tratando de rebalancear sus capacidades para satisfacer las distintas demandas. Si ustedes ven las diferencias entre en el gráfico a la izquierda, lo azul con el amarillo, se puede apreciar que las líneas están tratando de poner más capacidad en algunos tráficos y obviamente principalmente en Asia Europa y Asia Norteamérica. Pero también se puede apreciar aquí que en Latin America han aumentado la oferta en unos 10 a 11% por lo menos hasta el momento.
Hay otras zonas donde no se ha aumentado todavía y África se ve bastante presurizado, tanto por el tema de COVID, la pandemia ahí, pero también está afectado por sus exportaciones e importaciones. Las líneas no cuentan con buques ni contenedores suficientes para cubrir la demanda en ese momento. Y no es solamente por tener mucha carga, también es porque los contenedores están parados en los depósitos. No se pueden liberar, no hay almacenaje para recibir la carga y por lo tanto se usan los contenedores como depósitos. O sea, como almacenes y hasta que el cliente se puede retirar el contenido de los containers. Esta situación precaria se prolongará y por lo menos se espera hasta fines de 2022. Estuve en una conferencia en esos últimos días específicamente hablando de ese tema. Y también carga seca, se espera un prolongamiento de la situación hasta por lo menos fines de 2023. ¿Qué pueden hacer las navieras? Bueno, se pueden construir más buques. Pero no se produce en ese momento. Hay varias razones. Acaban de salir de una crisis económica que comenzó en 2016. Por lo tanto, por el momento todavía faltan liquidez las navieras para comprar más buques. Y al mismo tiempo, los precios de acero, aluminio, qué sé yo, está aumentando mucho y por lo tanto las navieras están esperando algo para ver hasta cuándo se puede esperar y para que los precios de acero principalmente bajen de nuevo. Un tema que obviamente vamos a tocar a todo el mundo en esos años y en los próximos 10, 15, 20 años es el tema de llegar a cero CO2 en 2050. Lo estoy mencionando aquí porque hay que tener nueva tecnología, nuevos motores para los buques y no existen todavía en masa, digamos. Ya tenemos la tecnología, pero no se produce en masa todavía. Y esa falta, y lo que también falta, es el combustible. El combustible nuevo como metanol o amoníaco está en falta y por lo menos hasta unos 10 a 15 años más tenemos que estar basado en tanto el petróleo que tenemos más el gas natural, lo cual también requiere mucha inversión en cada buque porque la tecnología es mucho más cara de instalar que en un motor tradicional de petróleo. Se puede apreciar aquí al lado, es cierto que solo, entre comillas, solo está produciéndose en ese momento unos 20, en 2023 y 2024, algo que es más o menos equivalente a un 5% de aumento en la oferta de buques. Y es muy poco, porque se espera que los tráficos, o sea, la necesidad, se va a aumentar en más, porque también tienen ustedes de recordarse que va a retirar buques antiguos también, y por lo tanto
la neta, la ampliación neta de la flota es alrededor de 2-3%, pero se espera que el volumen se aumente en más de 4%. Perdón. Bueno, el futuro, el viento y el sol. En mi país, el viento y con ustedes el sol. Tenemos que obviamente producir el combustible con la tecnología Power to X. Va a demorar mucho tiempo, pero se espera que se resuelva en más o menos 2035 a 2040. Yo sé que eso son muchos años, pero cuando se construye un buque ahora, ese buque financiado tiene que por lo menos existir y funcionar unos 20 a 25 años. O sea, ya estamos con buques que se construyen ahora en 2040-45. Y por lo tanto, ese buque tiene la tecnología, por lo menos ser preparado para la tecnología, porque si no, nadie va a construir los buques ahora, todo el mundo va a esperar, y obviamente con el riesgo que algunos tráficos se colapsan. No se espera un colapso, obviamente, la demanda, el suministro y el balance ahí es fundamental y obviamente a través de un precio razonable tanto en comprar los buques, pero también en pagar por los fletes, ahí está el balance de inversión para las navieras. Bueno, hablando un poco más específico sobre ustedes y especialmente en lo que es rifa, refrigerado. Los fletes marítimos rifa subirán entre 60 a 90% sujeto a destino. Es la mala noticia. La buena noticia a ustedes es que los tráficos con los cuales ustedes se compiten, por ejemplo, desde Sudáfrica, van a subir lo mismo. O sea, al final del día, yo como consumidor tengo que pagar y ustedes van a salir iguales. No va a haber mucho cambio en la competencia entre ustedes en Chile, Perú, comparado con, por ejemplo, Sudáfrica. Así que se pueden quedar tranquilos, tanto en Chile como en Perú, que ustedes van a poder competir con otros productores. Los tráficos más impactados serán aquellos con largas distancias, seguramente. O sea, entre Chile, Perú, a Asia, el Medio Oriente y Europa. Simplemente porque el equipo, los containers van a estar ocupados por mucho más tiempo y no hay suficiente equipo. Y ahora estoy hablando un poco más hacia la temporada que viene ahora para ustedes. Y obviamente la disponibilidad restringida de equipos va a ser en enero, febrero en adelante y principalmente comenzando en Chile y después en Sudáfrica, por ejemplo. Va a ser un tema. No va a haber containers suficientes para los viajes largos. Así que una solución para ustedes, si tienen que embarcar en containers, tienen que empezar a pensar en destinos más cercanos a ustedes. Además, y aquí viene un poco la parte de la solución, voy a saltar ese y volver al tema después, que viene un poco la solución, por lo menos para Chile. Ustedes, o sea, el país Chile es uno de los pocos países que todavía pueden manejar sus cargas a través de buques frigoríficos. Van a estar más necesidad, ustedes tienen que pagar más fletes como exportador, pero sí van a tener
espacio en esos buques. Así que es parte de la solución. Y una gran pregunta que hago yo aquí, creo, es si vuelven los buques frigoríficos desde Chile, quizás con recalada también en Perú, a Europa. El tema aquí es que el equipo de containers en las líneas de contenedores va a cobrar mucho más en comparación con lo que los buques frigoríficos van a cobrar en la próxima temporada. Voy a volver a ese porque es un tema, es una alerta. Tienen ustedes que programar bien sus requerimientos de fletes terrestres con sus operadores logísticos. Ustedes acaban de escuchar la importancia tanto de José como Bruno de no tener demasiado tiempo en origen con la carga ni en frigoríficos ni en los containers esperando el buque. Ustedes quieren empacar así inmediatamente. Y para poder hacerlo, tiene que estar bien, bien coordinado con el transporte terrestre, porque este tema es, se puede decir, más importante que los buques frigoríficos. Aquí ustedes pueden perder buques atrás de buques si no tienen el transporte terrestre ya contratado y arreglado con sus transportistas a través de sus operadores logísticos. Esas fueron mis palabras y estoy listo para preguntas. Gracias. Gracias, Jolé. La verdad que te agradecemos mucho que estés desde tan lejos acompañando en el webinar. Como dijimos al principio, las preguntas las vamos a hacer al final, después del ciclo de exposición. Ahora vamos a escuchar a Patricia López desde Lima, nuestra querida gerente comercial, con su presentación acerca de Maxten. Patricia. Gracias, Nicolás. Bueno, primero que nada, agradecer a todos por estar con nosotros. Yo hoy, como dice Nicolás, soy la gerente comercial para PLS y yo les voy a hablar sobre nuestro sistema atmósfera controlada Maxten. Maxten, como pueden ver en la imagen, es un controlador, es un dispositivo muy, muy chiquito y muy sensible, muy sencillo de instalar, donde nosotros lo llamamos sistema plug and play. ¿Por qué lo llamamos plug and play? Porque puedes transformar cualquier contenedor refrigerado en sistema atmósfera controlada en muy pocos minutos. La diapositiva que están viendo ustedes son todas las frutas con las que hemos trabajado desde distintas partes del mundo. Y como bien dijo Bruno, en Chile estamos hoy ya trabajando con la temporada de palta, preparándonos para la temporada de arándanos y bueno, definitivamente con los marozos también. Yo estoy basada hoy en Lima y acabamos de terminar la temporada de palta con resultados espectaculares. Estamos actualmente trabajando con los arándanos y preparándonos para el mango. La siguiente, por favor. ¿Qué es Maxten? Maxten, como les comenté, es un sistema de atmósfera controlada para el transporte marítimo, para asegurar y mantener la fruta durante todo el transporte. Como bien también lo mencionó Bruno, no quiero andar mucho en el tema de qué es atmósfera controlada, sino más que nada ir de lleno a nuestro sistema para que lo tengan súper claro. La siguiente, por favor. A ver, como Maxten, nosotros estamos más de 20 años en el mercado global. Nuestro sistema es un sistema único que lo llamamos One Trip System. ¿A qué me refiero? Con que nosotros transformamos el contenedor refrigerado en un contenedor de atmósfera controlada y una vez que está transformado llega a destino y nuestro propio equipo se encarga de retirar el controlador y transformar nuevamente el contenedor en un reefer normal que puede seguir su curso sin necesidad de ser un contenedor de atmósfera controlada. Para esto podemos trabajar con cualquier tipo de contenedor reefer y hay una imagen que ven sobre la izquierda es cómo funciona nuestro sistema, cómo es nuestro sistema en realidad. Sobre la imagen de abajo pueden ver el controlador y el controlador viene acompañado de una válvula. El sistema se instala súper sencillo en la válvula, en la ventilación del contenedor. Como máximo nosotros contamos con un sensor de CO2 y la válvula. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema
va trabajando mediante inyección de oxígeno. Al inyectar el oxígeno es donde el sistema va realizando y va manteniendo los gases durante la travesía según el setpoint que el exportador solicita al proveedor de la atmósfera controlada, en este caso Maxgas. Entonces, como primer paso que hacemos, tenemos que hacer una estricta fuga, control de fuga, que nosotros llamamos leak test. Una vez que pasa el contenedor la prueba para confirmar que la tasa de fuga es la adecuada para mantener la refrigeración de la carga, es donde pasamos a la siguiente etapa. Está la siguiente diapositiva, donde pueden ver claramente cuál es el funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Es reducir el CO2 mediante la inyección de aire fresco, usando las válvulas y el control adicional, en caso de ser necesario, mediante depuradores pasivos. Entonces, el propio trabajo se hace por la propia respiración de la fruta más el control de nuestro sistema, el controlador. La siguiente. Bueno, aquí pueden ver un poquito mejor la imagen de cómo es nuestro sensor y cómo es el controlador, pero la imagen sobre la izquierda es una imagen súper interesante. Esta gráfica, nuestro servicio la va generando durante el tránsito mediante un GPRS que viene instalado dentro del paquete del servicio. Ahí pueden ver que durante toda la travesía se va marcando, se va viendo exactamente cómo fueron los niveles de gases, tanto oxígeno, CO2, y para mí un punto súper importante es que Maxen les puede ofrecer a todos los exportadores la tasa respiratoria de la fruta. Teniendo la tasa respiratoria de la fruta, el exportador, ustedes los exportadores pueden tener muchísima gestión sobre la fruta una vez que llega a destino. La siguiente, por favor. Y aquí es un poco repitiendo lo que les comenté. Tenemos un controlador Maxen, que los dos sensores son de oxígeno y CO2. Contamos con una batería autónoma que no necesariamente nos tenemos que controlar a la energía del reefer. Caso hipotético, pase algo con el contenedor, la tecnología, la atmósfera controlada sigue haciendo su trabajo. También contamos GPRS para transmitir. La anterior, por favor. Y bueno, nosotros también podemos ofrecerles control de calidad gracias al monitoreo que le hacemos y un control del online tracking system. Como Maxten, tenemos un sistema online donde tenemos toda la información al minuto, toda la trazabilidad de su fruta. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver el procedimiento operativo. Es un procedimiento muy sencillo, donde, como les comenté, primero es leak test, prueba de estanquedad, se instala la cortina y luego se instala el controlador más GPRS antes de ir a puerto. Desde Chile y desde Perú, ustedes los exportadores pueden optar por dos opciones. Podemos poner el controlador antes de ir para que no tengan que perder tiempo, incluso si sale el controlador antes de ir a buscar la carga, o de lo contrario, como prefieren, pueden pasar a nuestras instalaciones para instalar el controlador. La siguiente. Aquí son imágenes para que lo tengan súper claro. En la imagen de la izquierda estamos haciendo una prueba de estanquedad, la imagen del medio es cómo queda una cortina Maxen instalada, y la tercera imagen es cómo queda el controlador totalmente instalado. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es máxima vida en almacenaje, damos un máximo servicio, tenemos servicio global con apoyo local, con personal propio en todos los puertos, sin límite de tránsito. Nosotros hoy operamos tránsitos muy cortos como tránsitos muy largos. También tenemos tránsitos de nicho. La capacidad para monitorear la carga durante todo el tránsito. Y bueno, máximo beneficio operacional por la simplicidad de nuestro sistema. La siguiente, por favor. Ok, y aquí en términos generales no me quiero detener en todos los setpoints que podemos ofrecer. Estos son nada más los más utilizados entre Chile y Perú. Como bien dijo Bruno, en La Palta podemos trabajar con una amplia gama de setpoints. Va a depender muchísimo del tránsito, de la calidad de su fruta, pero en resumen, y una gran ventaja y beneficio que nosotros les podemos ofrecer con nuestro sistema es que podemos trabajar con rangos de setpoints muy bajos, como pueden ver en un ejemplo, Palta 1, 5 oxígeno y 5 CO2,
como también nuestra tecnología les puede ofrecer para una palta, un palta 3, digamos, que es 12% de oxígeno y 8% de CO2. Y justamente en la presentación de Bruno, él mostraba de que la palta podemos trabajar con varios rangos, set points, y va a ir muy bien. Para el arándano, lo mismo. Tenemos distintos set points para los carozos, los duraznos y las ciruelas. También ofrecemos variedad de set points y está más en mano del exportador, ¿no? Y bueno, como última diapositiva, y no quiero alargar más mi presentación, quería mostrarles lo que estamos lanzando próximamente para Chile y Perú. Estamos lanzando nuestro MaxTen Gem. ¿Qué es MaxTen Gem? Es una nueva tecnología de membrana activa, la llamamos nosotros. ¿Por qué? Controla el equilibrio del oxígeno y del CO2 sustituyendo los depuradores de CO2. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra tecnología, o hay otras tecnologías que trabajan con depuradores de CO2, con un compuesto que es la cal, y esta membrana viene a reemplazar los depuradores de CO2. Así que nada, les estaremos contando próximamente cuándo lo vamos a tener para Chile. En Perú ya los tenemos actualmente, así que vamos a estar haciendo los primeros embarques en las próximas semanas. Y con eso termino mi presentación. Si tienen algunas preguntas, dudas, encantada de responderlas. Así que nada. Te agradezco mucho la presentación. La verdad que justamente tenemos una pregunta que estamos viendo en línea, que dice, aprovechando que te tenemos en línea, te voy a hacer la pregunta inmediatamente. ¿Por qué se tiene que elegir MaxTen frente a las demás tecnologías que ofrece el mercado? A ver, les respondo. En general, y vuelvo de nuevo a la presentación de Bruno, que me pareció buenísima, en el mercado hoy hay muchísimas alternativas, desde atmósfera controlada, desde atmósfera modificada, pero nosotros que estamos hoy en el mundo de la atmósfera controlada, y con la experiencia que tengo en el mercado, te puedo decir que nosotros como MaxTen tenemos, sobre todo en mis últimas dos diapositivas, tenemos una amplia gama de set points que podemos ofrecer. Podemos ofrecer desde set points bajos, un 5.5 hasta un 12.8, 8.12, somos muy flexibles. No estoy diciendo que nosotros usemos cualquier set point, va a depender más del input que nos dé el exportador y nosotros podemos ir adaptando los set points. Entonces, nosotros, ¿qué cosa hacemos? Acompañamos al exportador desde el principio de su temporada hasta el fin de su temporada, dependiendo de los destinos. Desde un destino corto hasta un destino largo, adaptando set points según la calidad de la fruta, según la materia prima. Te agradezco mucho, Patricia. Tenemos otra pregunta que está dirigida a Bruno. Dice así, ¿cuáles parámetros de atmósfera son los más aconsejados para tránsitos largos de arándanos? Ya, muy buena pregunta. Ya, ¿por qué? Porque como planteamos en la charla y como se mencionó en la última también, ya va a depender del objetivo. Si yo quiero pensar una atmósfera para que me dé el complemento de mantener las pudriciones un poco más bajas, yo recomiendo un rango sobre 8% de CO2 hasta un 10-12%. ¿Ya? ¿Por qué no más CO2? Porque hay cierto aspecto con... Piensa que en Chile tenemos más de 100 variedades de arándano y hay un desconocimiento que a veces unas concentraciones muy altas pueden ocasionar quizás efectos no tan esperados en términos benéficos. Ahora, un tema importante que no se nos olvide en arándano, esto no fue una clase de arándano, es que es muy crítico la humedad relativa. Y la atmósfera controlada usualmente no me da humedad relativa. Entonces, si quiero tener una efectividad de una atmósfera controlada, yo qué sugiero, vámonos sobre niveles, sobre 8%, balance oxígeno, y veamos el tema de la humedad relativa, quizás por el lado de como una bolsa ventilada, con cierto nivel de ventilación, que ahí Perú tiene algunas restricciones por temas cuarentenarios también. Pero no se olviden de eso, es la concentración de gases que les mencioné y ver el tema de la humedad relativa, porque la relación humedad relativa y ablandamiento es muy importante en arándano, o firmeza. Así que esa es mi recomendación, por lo menos, para tránsitos largos sobre todo. Muchas gracias, Bruno. De verdad que muy interesante. Paso a una segunda respuesta, tercera pregunta, que es para Ole. Dado la presentación que nos hiciste, muy contingente, nos preguntan, ¿hasta cuándo se estima que los fletes marítimos sigan al alza
¿Y qué factores ayudarían a que se normalice la situación? Bueno, primero que nada voy a buscar mi bola de cristal. Así que me esperen un segundo. No, fuera de broma. Se espera una normalización, así, a partir del 2023. Pero, de hecho, va a haber una alza. Si uno compare con, digamos, la temporada 19-20, este año va a ser mucho más, como mencioné. Y después va a haber también un aumento, no sobre lo que vamos a ver 21-22, pero sí va a aterrizarse entre los dos niveles, digamos, entre 19-20 y lo que va a venir de 21-22, seguramente. La industria naviera es cíclica, así que vamos a volver a tener bajadas después de unos años. La pregunta es si es en 3, 4 o 5 años. Hay gente que espera que no vamos a volver a los fleces que teníamos en 2016, 17, 18, 19, que eran también demasiado bajos para las navieras. Pero como también mencioné, va a haber aumentos en costos de construcción por la tecnología que va a venir y que tiene que instalarse para llegar al CO2 y por lo tanto va a haber un aumento. Se supone que ese aumento va a haber en alrededor de 25 a 30%. O sea, si tomamos el año 19-20 como un año de 100, index 100, en 4 a 5 años más vamos a seguir por sobre los 100 en más o menos 125, o sea, 25% arriba de lo que había en 19-20. Y hasta ahí vamos a estar más o sobre los 25% y vamos a caer lentamente hasta un nivel de un aumento de 25%. Muy bien, Ole, te agradezco la respuesta. Quiero pasar finalmente con la última pregunta del webinar para José. Dice así: dadas las condiciones climáticas de esta temporada, ¿cómo se proyecta la calidad de los arándanos para exportación? ¿Y cuándo se vería una partida fuerte de la temporada? Gracias, Nicolás. Voy a tomar prestada la bola de cristal de Alex y te la voy a pedir. No, efectivamente el clima es totalmente condicionante en los inicios y el desarrollo de la fruta, eso es así. Creemos nosotros que aquí ya a 8 o 10 de noviembre ya parta francamente la producción en la zona central. Ya partió en la zona norte, ya partió en la zona de San Felipe, Los Andes, Ovalle, Nogales, ya partió la fruta hace ya aproximadamente 15, 20 días. Pero ya el fuerte se va a venir ya, yo calculamos nosotros que para las primeras semanas ya de noviembre. ¿Y cómo se ve para más adelante? Pucha, es un tema que hay que tener claro que van a venir horas de calor, eso hoy ya lo sabemos, zona de Maule, Talca, Chillán, Los Ángeles, hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados para estas olas de calor y humedad relativa muy rebaja, y eso tenemos que condicionar a nuestro trabajo de post cosecha, hacer todo lo que se pueda hacer rápido, controlar frío, controlar deshidratación en forma más rigurosa. Bien. Bueno, quiero agradecerles a todos, especialmente a nuestros expositores, a Bruno, José, Ole, Patricia, por haber estado con nosotros. La verdad que este es nuestro primer webinar. Espero que nos visiten pronto en un próximo webinar.
las preguntas, que hay más que llegaron a través del chat en Zoom, las vamos a responder en forma posterior a través de las redes sociales o en forma personalizada. Así que una vez más, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias. Okay.